Hello, hello. Hello, teacher. How are you? Hey, how are you? ¿Me escuchan bien? Can you... Hello, teacher. ¿Se escucha bien? Okay. Creo que a veces se le da la arruinarse el computador, cámaras, internet. So welcome to the English class. It's good to see you. Welcome to another week. This is going to be the last week of this course. So it's a great pleasure to have you with us or with me during this week. So I would like to know, how was your weekend? Okay, ¿cómo estuvo su fin de semana? Tell me. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Se le escucha cortado, teacher. Ok, ahora tengo un problemita con la cámara, así que la voy a dejar para después. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me escuchan bien? Ahorita sí. Ah, ok. Creo que es un problema de la cámara. No sé qué le pasa a la cámara. Pero bueno. Welcome to the English class. Hazel, how are you today, Hazel? Hi, teacher, aterrizando ahorita. Ah, okay. Please set up and then you can start the class. Vladimir, how are you today, Vladimir? Hi, teacher. Hello. Hello. Where are you? I am fine, teacher. My day was beautiful because I had two meetings for the morning and the afternoon. Wow. Okay. It's very interesting. So you had four meetings, four or three? Yes. Four. For two meetings, two. Oh, two. Ah, okay. Okay, good. All right. Okay. Carla, ¿qué tal su día, Carla? Okay. Posiblemente Carla no esté. Miguel, ¿qué tal su día? How was your day, Miguel? Fine, teacher. Working hard. Trabajando muy duro. So welcome. See you. Pues ahorita, pues que ahorita no. No sé si me...
Hola. Hola, ¿me escuchan? Ok, me disculpo una vez más, al parecer el internet está fallando como siempre. Ok, ¿me escuchan bien ahorita? ¿Me escuchan bien? Yes, teacher, se escucha. Ah, ok, good. Ok, so welcome everyone. Well, this is like a headache, you know, internet sometimes is like, no, sometimes doesn't work, doesn't cooperate. But hopefully tonight, hopefully it's going to be working. All right. Como les mencionaba, ok, estamos hoy, we conclude today we conclude unit number 3. Ok, so we conclude number 3, unit number 3 today. Y solo tenemos pues 5 días. So 5 días para terminar las clases and then that's it. Ok. So thank you for being right here. All right, voy a compartir pantalla en este momento. El tema de hoy es very easy. I'm not going to introduce new information. I'm not going to give you extra information. Well, probably yes. I might give you a little bit of new information. Y es relacionado con algo que les quedé debiendo la clase anterior, si no me equivoco, ¿se acuerdan? ¿Alguien recuerda que les quedé debiendo la clase anterior? ¿Alguien se acuerda? Dijo que iba a traer los verbos. Uh-huh. ¿Quiero ver? Yes, 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 yes. Sí, los verbos. The ING verbs. The ING verbs. Yes. So, today I'm going to give you the rule. Porque hay una regla para eso. So, les voy a dar la regla para eso. Como... Por ejemplo, no es todos los verbos que se le agrega ING, I mean, que se le duplica la última letra. Ok, le voy a dar la regla para eso, so that you can remember every time you would like to conjugate the verb. All right, so thank you, Eduardo. Welcome, Eduardo. Welcome, José Bernardo. Welcome, Katiel. Jancy Kelita, welcome. Welcome, everyone. Douglas, welcome as well. And everyone who just joined us. Ok. Comparto pantalla en este momento, así que denme un segundo y luego comparto pantalla. Ok. So, welcome. En realidad, pues, para poder presentar, juego con 2 internet. Así que cuando se va a ver el internet en uno, regreso al otro. Y así sucesivamente. Ok. All right. Welcome. The topic for tonight. The topic for tonight is what? It's unit number 3, review and practice. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a repasar the unit number 3, and we are going to practice. So as I just mentioned before, I'm not going to give you extra information. We're just going to be reviewing so that we can conclude unit number 3 easily. Okay? So just in case if there is any question or if there is any doubt about how to use unit number 3, I mean the present continuous, I hope that tonight you are going to clarify all those doubts that you might have about how to use or when to use the present continuous. Cualquier duda, espero que sea clarificada o aclarada today. All right? Okay. What is the objective? The objective for tonight is that you will be able to talk about activities using present continuous. Y vamos a hacer una conversación. Vamos a hacer una conversación. Ok. En el cual pues ustedes van que. Ustedes van a elaborar una conversación. Y van a utilizar el present continuous. Ok. Good. Ok.
The date. What date is today? Emerson. Good night, teacher. Good night. Yes. Today is Monday. Yes. July 4, 2022. Yes, and by the way, today is the Independence Day in the United States. Today is the Independence Day in the United States. Okay? So when is our Independence Day? When is it? 15 September. September 15. September 15th. Yes. Recuerden que en español nosotros decimos el 10 de octubre, ¿verdad? El 15 de septiembre. El 5 de noviembre, el 3 de febrero, something like that. En inglés es al revés. En inglés se dice el mes primero y luego se dice la fecha. Por ejemplo, July 4th, ¿ok? O September 15th, septiembre 15, no 15 de septiembre, ¿ok? Just keep in mind that one. Ok, vamos a ver, Hazel está ida. Ok, no le pregunto a Hazel, le voy a preguntar a Douglas. Douglas, are you there, Douglas? Yeah. Ok, what date will be tomorrow? Tomorrow will, yes, yeah. Will be? Tuesday, mm-hmm. July 5th. 2022. Okay. Okay, good. Okay. Just to clarify something, cuando tenemos el número 5 en fecha, no decimos 5. We don't say 5. We say 5th. 5th, como el quinto. Fifth. Quinto. 5th. Yeah. Uh-huh. Okay. Fifth. Lo mismo pasa como, por ejemplo, con 25. I don't say 25. I say 25th. Mm-hmm. Yes. Okay, that's just like a little information. Okay, si se ve borroso, ¿verdad? Me disculpo, como lo acaba de mencionar, pues la computadora, bueno, la cámara extra que tengo decidió no funcionar hoy, así que estoy desde la cámara de la computadora. That's why it looks like a little blurry, como un poco borrosito. Uh-huh. Sí, ¿y para qué la tengo? Yo no sé para qué. Anyway, okay. Okay, vamos a hacer una actividad ahorita. I know you're good at drawing. Sé que ustedes son muy buenos dibujando. Y vamos a hacer esa actividad. Así que, le voy a dar una tarea ahorita. Please, if you don't have a piece of paper, stand up, go and look a piece of paper. Because you are going to draw. You are going to paint and you're, no, not painting, not, just drawing. Ok, quiero que me busquen una página de papel en blanco y un lapicero o plumón o lo que sea. Si no lo tienen en la mano, por favor, vayan a buscarlo porque lo vamos a necesitar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? What are we going to do? Ok, it says, draw a picture showing an action. Ok, an action. The students are going to guess, van a adivinar, they are going to guess what is happening. For example, imagínense que ese dibujito que está ahí es el que yo dibujé. ¿Ok? Entonces, la oración sería, ¿cómo sería la oración? ¿Qué está pasando en la imagen? A ver, díganme, en mi dibujo. What is happening in my picture? No, he is teacher in school. No, the picture. Look at the picture. Vea la foto, the picture. Okay. El dibujo. Ajá, entonces. Pero como es una acción, ¿qué verbo voy a utilizar? ¿Cómo sería la oración completa? Ajá. Eat. What? The cat. Happy. The cat is smiling. Yes, good job. The cat is smiling, ¿ok? Así que ahora lo que van a hacer ustedes es un dibujo de una acción. Piensen en un verbo, think about one verb, y luego lo van a dibujar.
Y cuando terminen, lo van a presentar así y nosotros vamos a decir la acción en una oración. Vamos. Tenemos 3 minutos. Hagan un dibujo, algo rápido. No sé. Piensen en un verbo y que alguien está haciendo esa acción. ¿Ok? Vladimir. Yes, Vladimir. Do you have a question, Vladimir? Yes, teacher. I am driving to Santa Fe. Okay, yes. Because in case you are driving or you are about to get home, no worries. Pero ya esos compañeros que están ya aquí en casa, pues ellos están haciendo el dibujo ahorita. Vamos, vamos. Okay. Everyone. Vamos, everyone. Vamos a dibujar, por favor. Ok, un dibujo así a lo bien matador, de esos que ustedes pueden hacer. Ajá. Así que vamos, Brian, Mariel, Katiel, Carlos, Yancy y Douglas, vamos dibujando, por favor. Porque ya luego vamos a hacer y vamos a presentar ese dibujo. Ok. Recuerden, tiene que haber una acción, no un estado, una acción. Ok. El dibujo debe estar haciendo una acción. Okay. No, teacher, arriba traté de hacer dos manos. Okay, vamos a adivinar, no worries. Vamos a adivinar su dibujo, pero vamos a ir one by one. Uno por uno, ok. One by one. I'm ready. Okay. Okay, okay. Okay, vamos. ¿Quiénes ya terminaron? Levanten la mano, por favor. Who has finished? Okay. A Tobar. Muy bien, very good. Douglas as well. Hazel, good. Emerson, good. Mm-hmm. Okay. Katiel as well, good. Thank you, Katiel. Hazel as well, good. Very good. Okay, very good. Vamos a comenzar con Hazel's picture. Remember, cualquiera puede decir una oración. Por ejemplo, Hazel is, I don't know. Ay, no. Yo soy pésima dibujante. Vamos a comenzar con Hazel. Hazel. Vamos a ver, Hazel. Yo creo que enfoca, teacher. Sí. Pero veo como coger a manos de rana eso. Ajá. Vamos, compañeros, ¿qué acción está haciendo el dibujo de Hazel? Uh-huh. What action? I'm so sorry, chicos. Adivinen, por favor, vamos, adivinen. Ajá. ¿Qué acción será? Que ni enfoca. Ajá. Ahí está. What is it? Vamos a ver, ¿quién adivina? ¿Qué acción está haciendo el dibujo? Anyone? ¿Ah? Las manos arriba es up, the hands up. Okay. No. Yeah, probably, pero sería una acción como, por ejemplo, vieron mi imagen, ¿verdad? El gato está sonriendo. The cat is smiling.
Tiene que ser en presente progresivo. Pero ¿qué acción será esa? Pushing your hands up. Oh, okay. The man is pushing his hands up. Okay, hands up. Okay. Pero no sé. Hazel, ¿qué tal, Hazel? Yes. Ah, okay, okay. Vamos, Bernardo. Bernardo. Se trabó. Uh-huh. Bernardo. Sí, ahorita. Okay, vamos a ver. Ah, look at him. Okay, vamos. ¿Qué oración me pueden dar con eso? Ajá. What's he is running. He is running. Good. Thank you, Bernardo. Vamos a ver. Carla Eugenia. Good job. You are a good drawing, Bernardo. You are a good drawer. Vamos a ver. Thank you. Ah, look at Carla's. What is she? Boy is he. Boy or girl? Girl. The girl, okay. What is child. She doing? The boy. Boy, girl, child. Boy. The boy, okay, boy. The boy is singing. Singing. Good. Yes. Okay, good, thank you. Miguel Tovar, vamos a ver, Miguel. Okay, vamos a ver. Okay, ajá. What is it? ¿Alguien me puede dar una pista? ¿Qué está haciendo el dibujo de Tovar? What is he doing? The boy is walking. The boy is walking? Or running. Hmm. Miguel, walking or running? No. Se supone que running. Ah, okay, running. Okay, thank you. Katiel Mayrén, vamos a ver el suyo. Katiel, thank you, Tovar. Katiel. Vamos a ver, Katiel. Okay. Ajá. Probé. Oh, look at that drawing. Wow. Ajá. What is that? The man is drinking coffee. Yes. Good. Thank you, Katiel. Good job. Vamos a ver, Emerson. Emerson. Después va Jancy Kelita. Después de Emerson va Jancy Kelita. Sorry, no soy bueno para dibujar. Ah, no worries. Ah, see, Messi is playing over there, the best soccer player in the world. Ah, vamos a ver, vamos. Vamos, ¿cuál es la acción ahí? Tell me, what is the action? No vi. Oh, dice que no lo vio Emerson. Okay, vamos, una vez más. I am not it. Can you make it closer? Can you make it closer? Closer. ¿Más cerca? Ajá, ahí, ok. There you go, ajá. ¿Sí? What is happening? He is watching TV. The man is watching TV. Good. Jancy, okay. Thank you, Emerson. Jancy, ¿tiene su dibujo, Jancy? Jancy dijo, mejor me voy, dijo Jancy. Ah, no, aquí está. Jancy, aquí está. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ajá. Ok. Is that Winnie Pooh? That's Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Ah, ok. What happens? ¿Qué pasa ahí con Winnie the Pooh? Ajá. ¿Alguien me puede adivinar? Eating honey. Okay. Yes. Okay, good. Yes. Okay, thank you, Jancy. Douglas, y después va por aquí a Eduardo. Okay. Ah, oh, Douglas dijo que va. Oh, okay, Douglas creo que ya lo presentó, ¿no? Oh, no. Douglas. Okay, ahorita. The dog is swimming. The duck
is swimming. Ajá. Yes, yes or no? Do you like? Yes. Okay, Eduardo. Y después va, vamos a ver, va María el Portillo. Mm-hmm. Oh, vamos a ver, let's see. Wow, that's a professional picture. Wow, that's Messi. Is that Messi? I see number 10 over there. Es un número 10, ¿verdad? Sure. Ah, yeah, yeah. El 7. No, el 7, el 7. Okay. Sure, el 7. Okay. I don't know, I don't understand. Messi jugando fútbol. Ah, vamos. ¿Cómo sería la oración entonces ahí? Cristiano Ronaldo, I guess it's CR7. Cristiano Ronaldo, right? Yes? Okay, ¿cómo sería la oración? Cristiano is talking the ball. Ah, oh, it could be talking or kicking the ball. Kicking the ball. Kicking or talking. Mm-hmm. Okay, good. Thank you, Eduardo. No sé, Mariel. Are you ready, Mariel? Mariel? Ah, okay, vamos a ver, Mariel. Let me see. Ah, okay. Tiempo de vals. Ah, ha, ha, that one. What is it? What is happening in the picture? ¿Qué pasa en la foto? They are boxing. Ah, okay. They are boxing, they are fighting, or they are what? They are just like playing, I don't know, maybe dancing? Dancing, maybe dancing. Fighting. Oh, fighting. Sí. Okay, good. Vamos a ver a quién más. Vladimir, va. No sé, Miguel, ¿verdad que estuvo el suyo? Miguel, sí, ¿verdad? Yes? Yeah, teacher. Okay, really? Good. Vaya, no sé quién se me queda. Se me queda Carlos, pero me parece que me dice Carlos que está lloviendo, entonces no se puede. ¿Quién más me queda? Hazel ya estuvo. Carlos, Douglas, pues Vladimir va de camino. Creo, ok, José, pues va de camino también. O sea, ok, voy a pasar a asistencia en este momento, así que por favor, enciendan sus cámaras. Y vamos a pasar a asistencia, ok. Vamos en este momento. Okay, give me a second, please. Deme un segundito. Mientras carga esta cosa. Ok, vamos. El primero es, ya les digo, de momento. Ok, Brian Alexander. Brian. Ok. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Okay. Carlos Vladimir. Carlos. Present teacher. Okay, good, good. Okay, vamos ahorita con, ahorita le digo. Douglas Arturo. Douglas. Presente. Muy bien. Eduardo Franco. Present. Okay, good. Eric Giovanni. Eric. Okay. ¿No está? Emerson. Present, teacher. Hazel Sofía. Hazel, ¿no está?
Present, teacher. Que me estaba durmiendo. Vamos con Ilcia. Ilcia Mariel. Present. Thank you. Teacher, se había cortado. Present. Ok. Deme un momento, por favor. Se escucha cortado siempre. Se escucha mejor ahorita. ¿Mejor? Sí, por un momento. Ok. Por un momento que a veces se va, ¿verdad? Bueno, continúo entonces. Continúo con Imelda Xiomara. Imelda Xiomara. Vaya, ok. Jacqueline Vanessa. ¿No está? José Alexander. Present, teacher. Good. José Bernardo. Present, teacher. Carla Eugenia. Present, teacher. Katiel Mayren. Present. Miguel Ángel. Present, teacher. Xenia Floricelda. Present. Good. Yancy Kelita. Present, teacher. Okay. And Jenny Gabriela. Jenny Gabriela. Okay, no está. Va, perfecto. Vaya. Vamos rápidamente a lo que estábamos haciendo hace poco. Y es que estábamos viendo acciones con sus dibujos. Como ustedes saben, en la unidad número 3, pues hemos estado hablando del presente progresivo o presente continuo. Y eso es lo que vamos a continuar hablando en esta noche, para que vamos a repasar. Ok, el presente continuo. As I mentioned before, we use the present continuous for different purposes. Utilizamos para diferentes propósitos, ¿verdad? El primero, como ese es el más común que nosotros ocupamos, y es que we use the present continuous to talk about things you are doing right now in this moment, ¿verdad? Ese es el uso más frecuente del presente continuo. Y es el hecho de que utilizamos el presente continuo para describir o to talk about things you are doing now. Cosas que están haciendo ahorita. For example, look at the example. Vamos a ver, Eduardo, can you read the example for me, please? I am learning English. No. The example that is over there, under number one. El ejemplo que está debajo del uno. Uh-huh. Así no la escucho. El ejemplo que está debajo del 1. El ejemplo que está debajo del 1. Ah, okay. Uh-huh. We are receiving some tenses right now. Ajá. Good. Thank you. We are revising some tenses right now. Revising, ok. Revising, thank you. Ok, number two. Ese es el primero, ¿verdad? Así que son por acciones que están pasando en este momento. Ok. Vamos a la número dos. We use the present continuous for temporary situation. Y esto fue lo que vimos en la clase anterior. Utilizamos el presente continuo para acciones temporarias. ¿Alguien me puede decir cuáles son las expresiones de verbo que denotan que una acción es temporaria? ¿Qué expresiones de tiempo utilizábamos? ¿En el chat? Next week. Pero dijo verbos, no son como... No, I said
I said action, time expressions. Time expressions. Expresiones de tiempo. Mm-hmm. Always. This day. At the moment. Ajá. These days. Esa es una. Mm-hmm. Cuando utilizamos. At the moment. At the moment. Ajá. Muy bien. At the moment. Puede ser this month. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, verdad? Puede ser this week. Yes. Puede ser this... right now. No, entra ahí, teacher. Yes. Right now. Yes. This yes. year. This day. Okay. Yes. Entra porque, o bien, por ejemplo, puede ser I'm watching TV right now. En este momento estoy viendo televisión. Ajá. O también puede decir. También I'm entra watching... la de this year. This year. Por ejemplo, puede decir this week I'm watching Netflix. ¿Sí? This week I'm watching Netflix. Quiere decir que por toda una semana, no se sabe específicamente qué día, pero sabe que por una semana él va a estar viendo Netflix, por ejemplo. ¿Ok? O por ejemplo puede decir, I'm watching TV these days. These days. Katia, no sé si tiene alguna duda, Katia. Pero su mano levantada. No, sorry. Ah, okay. Good. Entonces, look at this example. Julie is living in Paris for a few months. A few months. Eso quiere decir que después que pasen los a few months, well, Julie has to come back and live in Mexico, por ejemplo. Or here in El Salvador. All right? But this is, we use it for temporary situations. All right, vamos a la siguiente slide. We use the present progressive para algo que está pasando right now. Por ejemplo, it's raining. It's raining. ¿Sí? I'm eating lunch now. Está pasando ahorita. I'm eating lunch now. I'm speaking to my students. ¿Sí? I'm looking at my little baby. ¿Sí? I'm looking at my little baby. ¿Sí? ¿Qué oraciones me pueden dar ustedes de algo que está pasando a su alrededor? Vamos a ver. Vean alrededor y díganme, ¿qué está pasando? Escríbanmelo en el chat, por favor. ¿Qué está pasando a su alrededor? Vean, no sé si el gato está ahí debajo de su cama, si su bebé está jugando, si su esposa o su esposo está viendo televisión. I don't know what is happening. Vamos al chat, por favor. Vamos al chat y díganme qué está pasando. Oh, my mom is cooking the dinner. Ok, muy bien. That's a good example, José Alexander. Okay. Ah, okay. Emerson, my son is sleeping. Okay. My son is sleeping. My dog is sleeping. Okay. My children are watching TV. Okay, good. Good. Vamos a ver, Miguel. My family is watching TV. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más está pasando a su alrededor? Mm-hmm. Vamos a ver. My children are playing. Okay, good. Very good, very good. Awesome. Okay. Entonces, utilizamos el presente continuo para expresar acciones que están pasando ahoritita, decimos nosotros. Ahoritita. Veo aquí, my husband is eating dinner. My husband is eating dinner. Vamos a ver, Jancy. My brother is watching TV and eating. Okay, good example. Very good example. Perfecto. Vale. Vamos. Ahora bien, the next one is the temporary actions. I'm working in New York this week. Ahí está, miren la clave. This week. Esa es la temporary action. Temporary action. I'm working in New York this week. Bye.
¿Será que me pueden decir, por favor, qué es lo que están haciendo en sus trabajos en esta semana? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en sus trabajos? Por ejemplo, miren mi ejemplo, miren mi ejemplo. I am working on a monthly report these days. That's my example. I'm working on a monthly report these days. Ahora díganme ustedes, ¿qué están haciendo en sus empresas? Vamos al chat, por favor. I'm working on a monthly report these days. What about you? Oh, tiene la primera oración. Ajá. Douglas, no se le olvide, Douglas, que necesita tener una expresión de tiempo que especifique que la acción es temporaria. Okay, my bro, I'm working planning meeting. I'm finishing the order of an important client this week. Okay, good. Good example. I'm checking financial reports these days. Good. Good example. Say, Alexander. Mm-hmm. Y anteriormente les colocaba los de la temporary, the temporary action. A ver. Otra oración, por favor. Vamos, vamos. ¿Qué están haciendo en sus trabajos? Cuéntenme. Vamos a ver, let's see. I'm preparing. Vamos a ver. I am preparing. I am writing contracts these days. Okay, good, Eduardo. I am preparing the plan of inspection this week. Good job, Emerson. Vamos a ver, at work. Teacher, la mía está mala, la puse en presente el verbo, sorry. Okay. Try to fix it then. Trate de arreglarlo, ¿ok? Yo no sé si lo escribí bien. Va, voy a ver ahorita eso. Estoy revisando eso, ¿ok? At work, we are correcting objectives this week. Ok, good job, Miguel. Xenia, I call in the clients. I call in the clients. ¿Alguien me puede ayudar con esa oración, por favor? I call in the clients. ¿Qué necesita esa oración? Vamos, ayúdenme, por favor. La oración es I call in. Determinar el tiempo. Right now puedes llevar. Puede ser right now, puede ser this week, puede ser this month, pero más tomorrow. Tomorrow, allá entra la otra categoría que no la hemos visto, pero ya la vamos a repasar ahorita. Vaya, allá le hace falta el verbo to be. I am. Porque solo colocó I calling. I calling. I am calling. Vamos a ver, Hazel, tiene razón, Hazel, tiene que arreglarlo. I am called. Debería de ser, I'm calling on client these days. Ok. Vamos a ver, Mariel. Making the monthly billing report. ¿Quién, Mariel? ¿Quién? Mariel, ¿quién está haciendo eso, Mariel? Porque usted lo dice making. Making the monthly billing report. ¿Pero quién? Ah, ok. Ahí entonces sería... I am making the monthly billing report these days. Vamos a ver, Douglas. Douglas, lo mismo, Douglas. I work in planning meeting today. I am... Douglas, ¿me escucha, Douglas? Douglas. Sí, le estoy escuchando. Estoy corrigiéndolo. Ok. Vamos a ver, Katiel, we are checking the advertisement these weeks. Ok, these weeks, con letra S al final de weeks. The week, I'm sorry. Ok, perfecto. Bueno, so far, hasta el momento ya tenemos que, ya tenemos dos. Ya vimos qué está pasando en este momento. Y la otra es que es para temporary action. Ahora bien, what about fixed plant? Y aquí vamos. Y aquí voy a hacer un repaso porque creo que es muy importante con esta.
¿Se acuerdan que nosotros vimos expresiones de tiempo? ¿Se acuerdan? En futuro. Les voy a dar una pista de cuáles son. Por ejemplo, tomorrow. ¿Qué otra es? Expresión de tiempo a futuro. Tomorrow. Next week. Next week. Excelente. ¿Qué más? Next month. Ajá. Next year. Next month. Next year. Ajá. Imagínense que estén en la mañana ustedes. ¿Algo que sea futuro? Uh-huh. A futuro. Puede ser tonight. Imagínense que están en la mañana diciendo eso ustedes. Puede ser tonight. ¿Qué más puede ser? No, no sé cómo se dice. Como in the morning. A few hours. No, dentro de unas horas. Ah, in a few hours. In a few hours. Ajá, in a few hours. ¿Qué más? Uh-huh. In the morning. In the morning. Ajá, yes. Si está en la noche, si está en la noche hablando, usted puede decir, claro, usted puede decir in the morning. Uh-huh. Ok, puede decir in the morning. Ok, o si está hablando, por ejemplo, en la tarde de un día y dice tomorrow, o I will be visiting the clients. I am calling the clients in the morning. ¿Sí? I am calling the clients in the morning. How do you say por la tarde, teacher? En English. Afternoon. In the afternoon. Mm-hmm. In the afternoon. Mm-hmm. Bueno, chévere. ¿Por qué les estaba mencionando esto? Y es por lo siguiente. El siguiente que nosotros vemos ahí es fixed plans. Utilizamos el presente progresivo o presente continuo para planes a futuro, ¿verdad? Por ejemplo, Luca, miren el ejemplo ahí. I'm meeting my friends after work. ¿Ok? I'm meeting my friends after work. ¿Me podrían dar una oración que vaya para futuro, por favor? Uh-huh. Por ejemplo, miren mi ejemplo acá. Ahorita les coloco un ejemplo. Sorry. Ahorita les coloco. Para futuro, miren. I am calling the clients tomorrow. Si ven, tengo una consulta para ustedes. ¿Estoy haciendo la actividad en este momento? ¿La estoy haciendo? Hola, hola. Hola, hola. Ok, pregunto, ¿estoy haciendo la actividad en este momento cuando digo I'm calling the clients tomorrow? No. No, ok. Lo que me da la pauta es que la acción... La mañana. Ajá, exacto. Lo que me da la pauta es que cuando la voy a hacer es la palabra tomorrow. Sin embargo, si yo no agregara la palabra tomorrow... Significa que en este momento yo estoy llamándole a los clientes. Pero como le he agregado tomorrow, me dice de que ahorita no estoy llamando a los clientes, sino que lo voy a hacer mañana. ¿Ok? Tomorrito. Ok, good. Tomorrito. That's an expression that I just mentioned. I just invented tomorrito. Tomorrow. Mañana en la mañanita lo voy a hacer. Mañana en la mañanita. Esa palabra no existe, tomorrito. Eso yo me lo acabo de inventar. ¿Ok? Mañana en la mañanita, dice. En la mañanita. Ya cuando me la iba a aprender. No. A menos que lo hagas solo for fun. Ajá, yes. But that is informal.
All right, good. Ahora bien, ahora que ya tenemos esto, que es un repaso de todo lo que hemos visto, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Bueno. Vamos a las, al primero. Que es la fórmula cómo hacer oraciones. Así que en este momento voy a hacer dos, una negativa y una positiva. Y luego, pues, ustedes vamos a la práctica y ustedes tendrían que escribir una oración. Ayúdenme a escribir. Yo voy a elegir el sujeto we. ¿Será que voy a utilizar we am, we is, or we are? We are. We are. Ahora bien, el verbo, por favor, en ing. El verbo. Uh-huh. We are. We are what? Finishing. What? Finishing. I'm sorry, I don't listen to you well. You say clinching? Finishing. Oh, finishing. We are finishing. Can we look for another verb? Otro verbo. We are. Okay. Baking. Baking, okay. We are baking cookies. Okay, that's a good example. Okay, we are baking cookies. Ahora bien, vamos. En negativo, por favor, ¿me pueden dar una oración en negativo? Negativo, por favor. We aren't baking? It could be a different one. Puede ser otra diferente, no la misma que tenemos en positivo, hacerla en negativo. Uh-huh. Ajá. She doesn't, she am, she is, or she are. ¿Cuál es de los tres que están acá? Miren la fórmula ahí de los negativos. She isn't. Mira, ahí está la fórmula acá enfrente. Uh-huh. She isn't reading. What? Reading? Oh, she isn't reading a book. She isn't reading a book. Okay. Va, como ya tenemos la fórmula, lo que quiero que me hagan es, por favor, escríbanme dos y dos oraciones, dos positivas y dos negativas. Piensen, por favor, en lo que están haciendo en su empresa. ¿Ok? Y lo que no están haciendo en su empresa. Por favor. Dos oraciones en positiva y dos oraciones en negativa. Y luego vamos a trabajar en grupo. Vamos, dos oraciones en positivo y dos en negativo. Ahí está la fórmula, miren. Ahí está la fórmula en positivo y la fórmula en negativo.
Do you finish? ¿Terminaron? Teacher, dijo dos y dos, ¿verdad? Yes. Dos positivos, dos negativos. Yeah. Vamos, háganme saber por favor cuando ya terminen. Vamos. Ya, ¿verdad? Yeah. Okay, yeah, good. Yeah. Okay, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Okay. Vamos a trabajar en grupos y vamos a compartir nuestras oraciones con nuestros compañeros. Okay. Ahorita. Okay, vamos a ver. Ahorita comparto. Okay, déjame ver un momento. Okay. Va, vamos entonces a trabajar en grupos de tres y lo que vamos a hacer es leer nuestras oraciones. Eso es lo que vamos a hacer. Okay. We have four sentences. I read my four sentences and then my classmates do the same. Okay. Breakout rooms right now. Vamos a grupos de tres. Creo que estamos muy bien. Y aquí vamos. Okay. Okay, the first is my cousin is swimming in the pool. Is the affirmative. The negative is Raul isn't. Raul isn't watching TV. Dos y dos, ¿verdad? Dos positivas. Dos positivas y dos negativas, ¿verdad? For the next. Yes. Yes. Yes, yes. I am planning for. Yo tengo María y shipping products from China. Y ahí José is working at night. Peter is not smiling. Lucas is not looking at sky. Yo tengo, we are. No lo entendí, pero bueno. Es que está lloviendo mucho, pero voy a intentar. Sí, se le oye entrecortado. Si no le escribimos en el chat. Pero otra vez. She, la working, I am, okay. The
does he not control? She is not taking him. Okay, okay. No sé si me escucha. Me escucho clarito. Okay. Por ejemplo, we are writing sentences. Estamos escribiendo unas oraciones. Listo, cuando terminamos entrar. I believe you. Yes, I believe you. Uh-huh. I believe you. Uh-huh. Give me one, at least one sentence so that I believe you. Only one sentence, at least one. Eduardo, one. Me? Yes, and Celia, one. Okay, affirmative. I am organizing. ¿Se me escucha? Sí, 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 sí. Yes, yes. I am organizing information. Mm-hmm. Okay, thank you. What about you, Cynthia? They are not studying for the exam. They are not studying, okay? They are not studying. Okay, studying. Okay. Yes, if you have more examples, si ustedes tienen más ejemplos, please, I will recommend you to provide more examples. Digan más ejemplos, por favor. I want you to practice that, okay? I'm going to be checking the other groups, okay? ¿Por qué están los otros grupos? Pero cambiamos de tema que viene. All right, yo pensé que no me iban a mandar para inscribirme porque... What? No, the teacher is speaking it very well. Sure. All right, so do you finish? Hazel is eating food. See, that's a good example. Mm-hmm. What? ¿La escuchan ustedes? No se le escucha nada. No le escuchamos, no le escuchamos, nada, no le entendemos. Nada le entendemos. No sé, solo veo que mueve las manos y la boca, pero no entendemos. Está lloviendo muy fuerte. Oh, ok. No sé si mueve la boca porque está comiendo o porque está hablando. Teacher. Yes. Teacher. Yes. ¿Le puedo preguntar algo que no es de la clase? Depende, dígame. ¿Usted nos puede decir cómo vamos con la asistencia? Sí, claro, yo les puedo decir eso. Uh-huh. Uh-huh. Pero ahorita no puedo porque estoy monitoreando a sus compañeros. No, está bien, teacher, no hay problema. Después. Okay. Maybe later, you know, sí, what? Okay, we can do something. Okay, we can do something. Send me a text in the group and tell me that you want to know your attendance. So, dígame, I want to know my attendance. Quiero saber mi asistencia. And then kindly I'll do it. Lo haré por ustedes. Mm-hmm. Bueno, los dejo, voy a revisar los otros grupos, okay. Okay. Oh, okay. Okay, welcome. It's good to see you one more time. Thank you for your sentences. I was listening to some of you and I was listening to some very amazing sentences. Good job. All right. Ahora sí, vamos porque ya entramos a la segunda parte de la clase y ahora sí ya vamos a practicar. And this is very, very important. Please, I need to get your full attention, okay, in this part. ¿Por qué? Porque estuvimos viendo la clase anterior, ejemplos, ¿se acuerdan? Y yo les dije, I'm going to bring extra, or I'm going to give you a list. Les voy a traer una lista de verbos con ING, cuándo se aplican. Bueno, pues aquí están las reglas para saber cómo se va a utilizar.
¿Cuál es el the general rule? Necesito un voluntario que me los pueda leer, por favor. Uh-huh. La primera, general rule. Guillén, vamos a ver. Sí, Vladimir. Ah, ok, Vladimir. Ok, go ahead, Vladimir. General rule. General rule. In general, we just add ing to the end of a verb. Eat, eating. Go, going. Read, reading. Thank you, thank you. That's the general rule. ing. We add ing to all verbs. Esa es la regla general. Vamos a ver, Xenia, ¿me puede leer el segundo, por favor? Bien. The second one. The yellow color. Verbs adding in W, X, or Y. Do not W the final letter at the end of the verb when it is W, X, or Y. Snow, snowing. Fix, fixing. Play, playing. All right, sorry, sorry. Por algún motivo me fui, pero ya estoy de regreso. Así que no sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Yes, yes. Yes. Va, vamos nuevamente, me disculpo. Vamos nuevamente a la regla. Very quickly. Ok. Estábamos hablando de que los verbos que terminan en W, X y Y, no duplico la última letra. ¿Por qué? Porque la regla dice que si terminan en esas letras, en esas tres letras, no puedo duplicar la última letra. Okay? I only add ing. For example, snowing, fixing, playing. Okay? Next. Vamos a ver. Carla Eugenia, ¿me puede leer el de orange color, please? Orange. Verbs. Ending in consonant must E. Plus B. Remove the E from the Carla, no sé si soy yo, pero Carla. Carla, no sé si soy yo, pero creo que hay problemas con el internet también suyo, creo, ¿verdad? O soy yo el que no escucho bien. Uh-huh. No, no, vaya, ok. Ok, Bernardo, entonces léamelo usted, Bernardo, por favor. Uh-huh. Ok. Verbs ending in consonant plus E. Remove the E from the end of the verb and add ing. Dancing, writing. Okay, good, thank you. Yes. Y eso sí no es nada nuevo. Eso ya lo sabíamos, que si terminan E, le quito la E y le agrego ing. For example, I'm dancing. ¿Sí? I'm taking a picture right now. I'm writing a letter right now, etc. Ahora bien, vamos con la siguiente. Vamos a ver quién me lo quiere leer. Vamos a ver. Emerson. Yes, teacher. Yes, the light blue color. Okay. Verbs ending in IA. Remove the A from the end of the verb and add ing. Y-I-N-D, yeah. Y-I-N-D. Dying. Lie, leading. Okay, good.
Tie. Okay, thank you, Emerson. It says, remove the IE from the end of the verb and add Y-I-N-G. For example, die. ¿Qué es die? ¿Qué significa die? To die. ¿Qué significa to die? Morir. Okay. Dying. ¿Qué significa lie? Mentir. Mentir. For example, you can say, you are lying. ¿Sí? Tú estás mintiendo. You are lying. Y ahora bien, tying. ¿Qué significa tying? Mm-hmm. Tie. Mm-hmm. Puede ser que empatando o empatar. Yes. Okay. Entonces, si el verbo termina en IE, quito lo IE y le agrego jin, como dijo Emerson. Jin. Ajá, jin. Ok, vamos a la última y es la siguiente. Ok, la siguiente dice, ok, y esta es la regla que estábamos así como que la vez pasada. Bueno, ¿y por qué no se aplica? ¿Y por qué no se aplica? ¿Y por qué no se aplica? Well, this is the last thing. Ok, let me see, give me a chance. Ok, this is part of it. When a verb with one syllable termina in a consonant, vowel, consonant. ¿Qué dijimos que se hacía cuando terminaba en consonant, vowel, consonant? Se duplicaba la última. Yes. Consonante. Se duplicaba la última consonante cuando era de una sílaba. One syllable. ¿Ok? Por ejemplo, cat, cutting. Run, running. Stop, stopping. Ok. And this other one, el otro que está en morado, this is not really important. La regla es sencilla. Si termina en una L, le duplico la última L. For example, equality, but this is only for British English. Ese es para inglés, inglés británico. ¿Ok? Sin embargo, para inglés americano, pues no pasa nada. ¿Ok? Al menos que sea con mayor énfasis en sonido de la última consonante, si lo duplico el L. Por ejemplo, controlling. All right. Pero la que sí me interesa es esta, look. Last syllable is not stressed. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos con los verbos? En esos verbos que no sabíamos si eran... Si se duplicaban o no se duplicaban y no sabíamos y estábamos. Y yo les dije, les voy a traer la lista para que sepan cuáles son los verbos y cuáles no. La regla es sencilla. La regla dice, por ejemplo, dice, mire. Two or more syllables and final syllable is not stressed. Do not double final letter. En otra forma, lo que dice es que si el mayor énfasis al mencionar el verbo no va en la última consonante, no sigue la regla de duplicarle la última letra. Por ejemplo, no digo happen, ¿verdad? Digo happened, ¿verdad? To happen. No digo to happen. Digo to happen. Vamos al siguiente, miren. To open. No digo open. Si yo dijera open, ahí sí les creo que duplicaría la última letra. Porque se cumple, ¿verdad? Consonante, vowel, consonant. Pero como el mayor énfasis va acá en open. Por ejemplo, aquí dice visit. No digo visit. Right? Visit. Entonces, en otras palabras es lo siguiente. Aquí voy a ponerle de rojo. Si aquí llevara la mayor énfasis de voz, entonces, ¿qué pasaría con la T? La voy a duplicar. Pero como va en la primera y no en la última, por eso no duplico la última letra. Miren. Y eso es lo que pasa acá. Miren. Y ahí está el otro. Verbs with two or more syllables and final syllable. IS
is stress, double the final. O sea, esto es lo opuesto de esto, ¿sí? Miren el ejemplo. Begin. Entonces duplico la última letra. Forget, ¿sí? Submit. ¿Sí? Entonces, la regla es sencilla. Si hay un verbo de dos sílabas, como en el caso de acá, miren, como en este caso, déjenme ver. Ya les digo ahorita que este mouse siempre tiene un problemita acá. Ok, déjenme ver ahorita. Si tengo verbos de dos sílabas, y aquí los estoy subrayando, dos sílabas, y el énfasis va en la última, entonces sí voy a seguir la regla de duplicar la última letra. Consulta, ¿está claro esto o lo vuelvo a explicar nuevamente? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? No, teacher, puede volverlo a explicar, por favor. Ok. Entonces voy a limpiar esto ahorita acá y lo voy a hacer en otra plataforma, otra forma, ¿ok? No tengan pena decir que lo vuelva a explicar. Ahorita lo hago acá. Deme un segundito. Va. Voy a compartir ahorita aquí. Va. Tengo dos verbos, ¿ok? I had two verbs. Tengo el primer verbo que es happens, ¿verdad? Y tengo el otro verbo que es forget. Ahora, consulto. En la palabra happened, ¿a dónde lleva la mayor fuerza de voz? Happened. ¿Digo happened o digo happened? Uh-huh. Happened. En la ha. En la primera, en ha, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner en mayúscula, ¿ok? ¿Les parece? Vale, lo pongo en mayúscula porque eso me dice que ahí va la primera. Vale. Ahora vamos en forget. ¿A dónde va la mayor fuerza de voz? ¿En for o get? Get. Get. Va, chévere. Ahí estamos, va. Ahí está. Ok, la regla es sencilla y dice lo siguiente. Si un verbo de dos sílabas, ok, si de un verbo de dos sílabas, cumple, ¿verdad? Happened. La mayor fuerza de voz va en la primera sílaba, así como aquí, ok, así como en la primera que está en mayúscula, no le pasa nada a la segunda sílaba. Y se escribe igual, así, miren. Porque la mayor fuerza de voz va en la primera. No así en la segunda. Dice que si la mayor fuerza de voz va en la última sílaba, entonces sí, duplico la última letra. ¿Sí? Y queda así. No sé si vuelvo nuevamente con otro ejemplo. ¿Otro ejemplo? ¿Sí? Yes. Another example. O ya está claro. Uh-huh. Otro ejemplo, por favor. Ok. Vamos a ver. Deme un chancecito ahorita acá. Ok. Ahorita agarro un ejemplo acá. Ok. Vamos acá ahorita. Comparto nuevamente. Aquí vamos. Vale. El verbo abrir. ¿Ok? Abrir. Open. Open. Aquí vamos con open. Y el verbo, vamos a hacer el verbo comenzar. Begin. ¿Sí? Begin. ¿A dónde va la mayor fuerza de la palabra, de este verbo acá? ¿A dónde va la mayor fuerza? En. Ok, entonces tiendo a hacerlo en mayúscula, ¿ok? Ahora de la primera, del primer verbo, ¿a dónde va la mayor fuerza de voz? En open. Oh. Ah, ok. Oh. Ok, entonces lo vuelvo. Oh. Vaya, ajá, vaya, ahí estamos. Ahora sí. En el segundo ejemplo creo que le faltó. ¿What? Le faltó porque solo piso,
perdón, solo puso begin, no repitió la consonante. No, vamos ahorita ahí, a eso vamos ahorita. Vale. En una oración opened. Sí. Usted me puede decir, pero teacher, mire, ahí termina en consonante, vocal, consonante. Y usted dice que la última consonante yo la puedo duplicar. No. Ok, eso es sí y solo sí. La mayor fuerza de voz va en la última sílaba. En este caso, como la mayor fuerza de voz va en la primera sílaba, no le pasa nada al verbo. Lo vuelvo a escribir tal cual. Así, mire. Opening. Opening. Porque la mayor fuerza de voz va en la primera sílaba. Ahora vamos al otro ejemplo, the begin. Ok. Como la mayor fuerza de voz va en la segunda sílaba, entonces sí, ahí sí, duplico la última letra. Y eso es lo que trataba de explicarles con la palabra forget, ¿sí? Miren. ¿Por qué no digo forget? Digo forget. ¿Sí? Begin, begin. ¿Sí? Happened, open. All right. Entonces, por ejemplo, esa es sencillamente la regla. Y es que si el verbo de dos sílabas, recuerden, si un verbo de dos sílabas y las últimas tres letras son ¿qué? Consonante, vocal, consonante, pues debo de ver a dónde está la mayor fuerza de voz. Si está en la primera sílaba, así como por ejemplo la palabra opened, si está en la primera sílaba, no duplico la última letra. Pero si está en la segunda sílaba, entonces sí duplico la última letra. Ahora bien, consulto nuevamente. ¿Está claro? ¿Está más o menos? ¿O está? Nele, teacher, no entendí nada. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Better? ¿Ahora sí? Ahora sí, teacher. Better. Bye. Vale. Ahora, y le voy a dar otro ejemplo, mire, otro ejemplo para que ya vayamos agarrando el hilo. Por ejemplo, la palabra, ahorita voy a hacer la otra, vamos a ver, ahorita. Vamos, les voy a mostrar la última, el otro ejemplo. Vamos con el verbo, aquí está. I'm going to visit. ¿A dónde lleva la mayor fuerza de voz visit? Sí. Ok, vaya, lo vuelvo. Ahí está. Ahora el otro verbo aquí sería submit. ¿A dónde lleva la mayor fuerza de voz submit? Enviar. Sí. ¿A dónde? Vale, ahí estamos. Ahora vamos acá. Vale. ¿Qué dice la regla? Si la mayor fuerza de voz va en la primera sílaba, no le pasa nada al verbo y solamente le agrego ing. Pero si la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, entonces sí, duplico la última letra. Y me queda así, submitting. ¿Ahora sí? ¿Yes? Va. Ahora sí, me alegro. Si no, pues, vamos a practicar ahorita algo, hacer algo de eso, pero voy a... Bueno, son las 9:26, es tiempo de pasar asistencia. Please open your cameras, I'm going to call out your names right now. Ok, ahorita... Vamos a ver, vamos lunes. Ok, vamos a comenzar con Brian. Brian... ¿No está? ¿Carlos? Okay, I'm sorry. Voy a volver a llamar nuevamente porque hubo un problema de conexión. Comienzo a Brian Alexander. Brian. ¿No está? Ok, Carlos Alberto.
Carlos Alberto. No está. Carlos Vladimir. Present teacher. Okay. Douglas Arturo. Present teacher. Okay. Eduardo Franco. Present. Emerson Ulises. Present. Giovanni, Eric Giovanni. Eric Giovanni. No está Eric. Okay. Hazel Sofía. Present teacher. Okay, good. Ilcia Mariel. Present. Okay, good. Imelda Xiomara. No está Imelda. Jacqueline Vanessa. Tampoco. José Alexander. Present teacher. Good. José Bernardo. Present teacher. Good. Carla Eugenia. Present teacher. Good. Present teacher. Okay. Katy Elmayren. Present. Okay. Miguel Ángel. Present teacher. Muy bien. Xenia Floricelda. Xenia. Present. Okay. Jancy. Present. Okay. Jancy Calita. Present teacher. Y Jenny Gabriela. Jenny. Okay, no está. Jenny, bueno, vamos a nuevamente a la clase. ¿Qué vamos a hacer en esta otra parte? Y bueno, pues ya prácticamente ya vamos a las 9:30 y vamos a la parte siguiente. Y es que es tan importante que sepan cómo diferenciar entre el presente simple y el presente progresivo. ¿Cómo así? Miren la siguiente oración. Presente simple y presente continuo. El presente simple, I use it basically like I read the newspaper. No se le entendió, teacher. Okay, vamos ahorita. Okay, what about now? Can you hear me now? ¿Me pueden escuchar ahora? 1, 2, 1, 2, probando sonido. ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? 1, 2, 1, 2. Aquí probando sonido y también café. Yes. Va, vamos. Entonces, es tan importante que aprendamos a diferenciar el presente simple del presente continuo. Por ejemplo, miren una oración con presente simple es I read the newspaper every morning. I read the newspaper every morning. Ahora bien, el presente continuo, I am reading an interesting book now. Okay. Quiere decir que si yo hago una oración, si yo hago acciones todos los días, por ejemplo, I take a shower, I go to work, I listen to music, I watch TV, todas esas acciones que yo hago todos los días, voy a utilizar el presente simple. Pero si estoy haciendo una acción en el momentito que usted está hablando, ok, digo, voy a utilizar el presente continuo. Ok, ahora que veamos, hagamos este ejercicio todos juntos. Ok. Ok, number one. Hagamos todos juntos la número uno. Every Monday, Sally, entre paréntesis, drive her kids to football practice. Será presente simple o presente continuo. ¿Qué creen? Presente simple. Yes, presente simple. ¿Cómo sería entonces si fuera presente simple? Every Monday, Sally drives. Ok, yes, drives. Porque lo hace todos los días. Ok, perfecto. Number two. My brother usually study math. ¿Será presente simple o será presente continuo?
Ajá. ¿Cómo lo ven? ¿Ah? Presente continuo el primero y simple el segundo. ¿Así? My brother usually is studying math, but today he studied French for his exam. Are you sure? ¿Están seguros? ¿Están seguros? No, es presente simple. Ajá, o continuo, porque my brother usually es presente simple studies. Porque dice que estudia matemática. Exactly. Okay, good. Very good. Y la número dos, ¿cómo sería la número dos entonces? My brother usually studies math, but today he... Es presente continuo. Yes, he is studying French for his exam. Okay? He is studying... Okay. Sí, presente continuo. Vaya. Chévere. Ahora vamos acá. ¿Qué sería? Is studying. Okay. Okay, good. Vamos con la número 3. Vamos a ver la número 3. La número 3. ¿Cómo sería ahí? Is there. Aquí en la número 3, ¿cómo sería? Oops, sorry. Is there. I am. Yes. I am. No, porque es una pregunta. Ahí sería, is there. Ya lo dijo ahí, lo mencionó creo que fue Eduardo. Is there a cinema in Polje? Número 4, number 4. Don't forget to take your umbrella. It rain. Don't forget to take. Rain. It's raining. Muy bien. Muy bien. Very good. Number 5. What about number 5? Mm-hmm. Is. He. Sí, ajá. He. Ajá. Is he having. Mm-hmm. P-E today? Mm-hmm. Muy bien. Okay. Is he having PE today? Muy bien. Number 6. Is he having good attack? Does, en este caso sería, does he have, okay, does he have a car? Does he have a car? Number 7. ¿Será presente simple o será presente continuo? ¿Será do you have o será are you having? ¿Cómo será? ¿Do you have or are you having? ¿Cómo será? Are you having. Are you having, yes. Are you having a nice time now? ¿Cómo estás teniendo un buen tiempo ahorita? Muy bien. Y la número 8, vamos a ver la número 8. Uh-huh. Anna doesn't go or is not going to school at the weekend. Anna doesn't go to school at the weekend or Anna is not going to school at the weekend. Not going. It's not going or doesn't go? Not going. No. Es presente. Es el presente, muy simple. Bien. El presente simple, porque eso lo hace todos los fines de semana. Anna doesn't go. Anna no va a la escuela los fines de semana. Y la última. Shh, be quiet. John. Ajá. Sleeping. John is. Yes, John is sleeping. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Tenemos alrededor de... Sí, claro, claro, tenemos tiempo. Y vamos a hacer ahorita la siguiente actividad. Y es la siguiente actividad. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Think about... Vamos a hacer un role play. Think about one situation and use present continuous sentences.
Ok. Lo que quiero es que, vamos a ver, si ustedes quisieran preguntarle a sus compañeros, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo sería en inglés esa pregunta? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo sería? How would you say that in English? Like, ¿qué estás haciendo? What do you doing? What are you doing? Okay. What are you doing? Si yo le preguntara, vamos a ver, Bernardo, are you there, Bernardo? Yes, teacher. Okay, if I ask you, Bernardo, what are you doing? What will you tell me? If I ask you, what are you doing? I was reading my notebook. Okay. I was, or are you, or you are right now? I am reading. Okay. Sí, entonces, lo que quiero que haga es, en grupos, vamos a reunirnos y van a hacer una pequeña conversación utilizando oraciones en presente continuo. Por ejemplo, puede ser que esté Bernardo, los primeros que me aparecen acá, vamos a ver, supongamos, Bernardo, Hazel, y ¿qué? ¿Quién que tengo acá? Y Emerson. Tenemos una pequeña conversación y le digo, hey Emerson, how are you? Y Emerson dice, I'm fine, thank you. Hey, y me dice Bernardo, what are you doing today? Y yo le digo, I'm going to visit clients. I'm going to call my mom. I'm going to, no sé. Tienen que ser oraciones en presente continuo. ¿Ok? Por ejemplo, hey, veamos la televisión, ejemplo. What is happening? I don't know, something is happening on TV. ¿Ok? I'm listening to music, por ejemplo, puede ser que, ¿qué estás haciendo hoy? I'm listening to music, I'm cleaning my house, I am, etc. All right? ¿Está claro lo que se va a hacer? En grupos, van a hacer una pequeña conversación utilizando el presente continuo. ¿Ok? Si tienen una duda, yo voy a andar por cada grupo y ustedes me dicen, mire, teacher, no tengo claro esto, please. Explain a little bit more. Okay? Yes? Eduardo? Yes, Eduardo? Le veo así como que, Okay. Voy a armar los grupos ahorita, los voy a hacer nuevamente. Okay, grupos de 3-4, por lo menos una oración que usted diga, I am, o she is, o we are, that works, okay? Vamos a ver, grupo de 3-4. Vamos a ver, primer grupo, voy a ver, buscar un equilibrio en los grupos. Ok, vamos a ver, grupo número 2. Ok, grupo número 3. Ok, voy a hacer un pequeñito cambio acá. Voy a hacer un pequeño cambio acá. Vamos a ver, move to. Ok, vamos. Entonces, recuerden, una pequeña conversación. Bien, lo anoten en un cuaderno. Y cuando sea el tiempo, vamos a tener alrededor de 10 minutos para hacerlo, o menos. Y cuando tenga el tiempo, pues, you can come back and then you are going to read or you are going to, you are going to say or share with your classmates what you did. Ok, vamos a trabajar ahorita en grupos. Thank you.
¿Quién empieza? Yo. Bye. Así como sería. Saludo. Hey, hello guys. How are you? I'm fine, and you? Fine. And what about you, Miguel? Ok, tienen que armar la conversación. Cuando sea el tiempo de ir al grupo allá, ustedes van a hacerlo. Ok, así que no sé si la quieren hacer algo, armarla y ya quien pueda compartir por si la necesitan. Ok. ¿Me escucharon? Sí. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. I am working still. I am working yet. Because... Really? I am driving to go home this moment. Okay, maybe in this conversation, it can take place only you, Emerson, and Eduardo. Maybe you can take notes about how to say, what to ask, so that when you are given the time, you guys can talk and use the present continuous. Mm-hmm. Okay. Okay, teacher. Sí, yo les di la opción de poder compartir pantalla. Yo ahorita compartía con ustedes. Si tienen que escribir, por ejemplo, una pequeña conversación, como por ejemplo, how are you, Emerson? How are you, Emerson? I'm fine. Ah, okay, good. Okay, Emerson, what are you doing today in your job? What are you doing? Today is a very busy day. Okay, so that's an example, Eduardo. So you can continue like talking and doing a follow up. Yeah, I feel tired. Okay, so I feel tired. Oh, you can say that. Te puedes decir eso en la conversación. Mm-hmm. Okay. You can write something here. Nota. Pero es algo, es parte de la conversación. Es que así como vos, mamá. I get up. Espérame, que daughter está molesto. Es la segunda. I get up. ¿Cómo vamos? Ya van 5 minutos. I get. Ya pasaron 5 minutos. Uh-huh. Solo les quedan 5 minutos. Only 5 minutes. And then we end. I get up. 5 a.m. ¿Cómo sería? No, pero eso no es presente continuo. I get up. I get up. No, ese no es presente continuo. Ese es. Yo me levanto a las 5 a.m. Ese no es presente continuo. Hello. Where are you doing there? Yes. Where are you doing? ¿Dónde estás haciendo eso? ¿Dónde? Where? ¿Dónde? No es what. What are you doing? What are you doing? What are you doing? I am washing to play my daughter. Mm-hmm. Ahí vamos. Creo que ustedes van a adelantar. And you? Así que... Ajá. Ah, pero vaya. Pongámosle Hazel primero. Ya no, sí, déjalo.
Hello. Ah, sin nombre. Pero el nombre va adelante, Carla. No al final. It doesn't matter. Just as far as you go and know what or who is speaking, matter. Mm-hmm. Oh, hello. I don't know who is going to be saying hello. I guess it's going to be Alexander, right? Okay. Es que yo dije, hello, what are you doing? Pero cuando me contestó, yo dije que estaba viendo a mi hija. Vaya. Así sería, hello, Hazel, what are you doing? Lo dejo. I am watching to play my daughter. Tienen dos minutos, lo dejo. Okay. And you, sería la siguiente pregunta. And you? Finishing. ¿Cómo vamos? Do you finish? Nope. No. Bueno, solo recuerden que una vez termine la oración acá, termine la meeting room, todo lo que han escrito en el chat desaparece. ¿Saben eso, verdad? Uh-huh. Sí. Sí, este, vamos para... Aquí estamos transcribiendo. Ah, okay. I was just saying, bro, I thought maybe you didn't know. Uh-huh. Uh-huh. Okay, thank you. Okay, tenemos un minuto y medio, así que pongámosle, por favor. Okay, 1.5 minutes, okay? Okay. Puedo contestar lo mismo. I'm fine. Thank you. What are you? Le ponemos la respuesta ahí si quiere. I'm fine. Thank you. Thank you. What are you doing in your work? Es what are you? Creo que es verdad. Yes, what are you doing? Mm-hmm. En vez del do que está ahí también, creo que el do está como repetido. Ajá, ese creo que está así. Ahí falta, creo yo, el verbo to be. I'm preparing the what? I'm preparing the plan. Uh-huh. I'm preparing the plan. Mm-hmm. But algo rápido, tenemos un minuto y luego termino, ¿ok? Guarden la información. En un minuto, pues, volvemos a the main room. Okay.
Okay. So I could see you were doing an amazing job. You were like laughing and having fun with your classmates. Okay. Who is going to be the first group? I have three groups. One group was Emerson. The other group was Jose Alexander. And the other group was, who was it? I guess it was Bernardo, if I'm wrong, right? Yes, I have three groups. Okay, so who is going to be the first one? Who's going to be the first one? Ah, okay, okay, good. Vamos a ver. Ah, your microphone is off, Carla. Okay. Conversation, teacher. Okay, go ahead. Go, go, go. Okay. Voy a hello. Hacer más grande para que se vea. Que se vea. Luego, José. Empieza, José, para que avancemos. Luego. Vaya. Va, del. Bye. Hello, Hazel. What are you doing? I am watching to play my daughter. And you? I am eating dinner. Hello, guys. What a pleasure to see you. Thank you. Vaya, chicos. Denle un aplauso a sus compañeros. Amazing. Good job. Very good job. Okay. Thank you. So who's going to be the next? The next group, vamos. Next. Don't be shy, please. Oh, y por cierto, miren, antes de que se me vayan a ir, ¿quién no se ha quedado en las sesiones de la noche? ¿Los 10 minutos? Hazel ya se quedó, Carla también, José Alexander también, Miguel Tobar. Ah, ok. Okay, hay dos personas que no se han quedado. No se ha quedado Zenia ni se ha quedado Yancy. Ok, Zenia, no sé si quisiera quedarse usted los 10 minutos hoy y mañana se queda Yancy, Kelita. ¿Estamos bien ahí? Zenia hoy y Yancy, Kelita sí. Mañana. Ok, Yancy, Kelita, entonces le toca a usted mañana, Yancy. Está bien, teacher. Ok, good, good, good. Ok, good. No los interrumpo más. ¿Quién es el segundo? The second group. Who's going to be the second group? Okay, Bernardo, go, Bernardo. Mm-hmm. Hey, hello guys, how are you? I am good, and you? I'm fine. What about you, Miguel? Miguel se fue. Miguel. Ah, ¿cómo lo planificaron? Ajá, Miguel. Quizás se quedó sin señal. Bueno, voy a leerlo de él. Okay. Él decía, fine, thanks. How is your day? Luego respondía yo, my day is okay. I am finishing to do my homework. Zenia? We are going to the cinema. Really? What movie are you going to watch? We are going to watch the Minions. That's all, teacher. Hey, good, good, very good. Good job, Bernardo, Miguel, and Zenia. Okay, so the last group. Emerson and Eduardo. Hey Eduardo, how are you? Thanks. How are you doing today in your work? I am preparing the plan of the inspection for this mess, for the month. Eso fue todo, maestro.
Ah, okay. Okay, thank you so much. Okay, just to conclude the class, I just want you to make sure that you know how to use the present continuous, okay? Solo quiero que estemos seguros de cómo, cuándo utilizar el presente continuo. Vaya. Para concluir la clase, ahorita voy a compartir pantalla y con eso terminamos. Okay. Aprendimos que el presente continuo lo ocupo, una acción es para actions in progress, right? Right? Actions in progress. Something that is happening right now. For example, deme una oración de algo que está pasando ahorita. Mm-hmm. It's raining right now here. Okay. Ah, okay. Uh-huh. It is raining here. Okay, good. La otra es como para futuros, right? Plans for the future, right? Plans in future. Una oración, por favor, que esté en progresivo para el futuro. Uh-huh. Uh-huh. I'm going to watch a movie next week. Okay, I'm going to watch a movie next week. Okay, good. Bueno, esa es la segunda. Y es que yo puedo utilizar el futuro, el presente continuo para acciones futuro. Siempre necesito ¿qué? Necesito esto, miren. Déjenme ver, no lo puedo seleccionar. Time expression como next week. Ok, puede ser tomorrow. Y la otra es como temporary actions o situations. Ok, situation. I apologize for the noise. I apologize for that. Vamos, temporary situation. Para ello yo necesito una time expression como por ejemplo these days, this month, this week, etc. Right? Necesitamos eso, ¿verdad? ¿Me pueden dar una oración por favor en presente en presente continuo? Ajá. Vamos. Estamos terminando la clase. Ajá. I am preparing. The plan. The plans. For this moment. For this moment. Okay. También puedo utilizar for this moment. O pues también puede ser for this week. ¿Sí? Eso quiere decir que al finalizar la semana ya no estará haciendo nada más que preparando, ya habrá terminado preparando los planes para esta semana. All right. So, to conclude, let me see, I'm working on a monthly report this day. Uh-huh. That's a good example, Carla. Thank you so much. All right. Okay. So, I would like to say thank you. Before, no se les olviden de que hoy terminamos la ¿qué? Unidad número 3. Mañana comenzamos la unidad número 4. Es decir, que hoy, a más tardar mañana en la mañana, unidad 1, unidad 2, midterm y unidad 3 ya debe estar terminado. ¿Verdad? Teacher, el día de mañana va. El día de mañana va a revisar lo de la asistencia que le preguntaban los compañeros. Es cierto. Miren, si ustedes quieren saber acerca de su asistencia, por favor, mándenme un mensaje al grupo. Y yo les regreso durante la mañana, durante el día, su asistencia. ¿Ok? Ok. Entonces, fue un gran placer. Nos vemos mañana, primero Dios. Así que, have a wonderful night. Sleep tight and I'll see you tomorrow. Y me quedo con I stay with Xenia Guillén. ¿Mm? Good night, teacher. Okay. Good night. Good night, everyone. See you, teacher. Bye, see you. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Xenia, how are you today? Xenia? I am tired. Okay, good. Xenia,
Basically, ¿cómo vamos con la plataforma, Zenia? Pues yo ya voy por una parte que dice parte 1, 2, 3 y 4. Vaya, cada unidad tiene, si no me equivoco, 5 partes. Cada unidad. Por ejemplo, no sé si habrá terminado la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Sí, en el encabezado no me dice unidad, sino que me dice parte. Ok, parte. ¿En qué parte está ahorita? ¿En la 3? ¿O en la 2? En la 3, creo. Ok, that means that you are in unit number 5. I mean, in unit number 3, que está en la unidad 3. Ay, terrible. Ok. Voy por la tarea 17. Ah, pues sí. 5, 10, 15. Ah, pues sí, estamos bien. Uh-huh. Estamos bien ahí. Ok. Ok, Zenia, no sé si hay algún tema hasta el momento de las 3 unidades que hemos visto. No sé si hay algún tema que a usted se le ha hecho un poco difícil y que le gustaría que reforzáramos ahorita. No, de momento todo está entendido. Ok, entonces vamos a trabajar en algo ahorita. Y es lo siguiente. Ok, so Zenia, tell me, what do you do, Zenia? What do you do in your... In your job, what do you do? I visit the client. Mm-hmm. I call in the client. Mm-hmm. Mm-hmm. So you visit the clients. You call the clients, right? What else? Mm-hmm. What else? Mm-hmm. I sell products for the house. Okay, I sell products for the house. Mm-hmm. Okay, good. What else? I walk every morning. Oh, you walk. Walk. Okay. Every morning. Okay. Okay, good. Okay. Tell me something right now. Tell me, Zenia, what is happening right now around you? What is happening around you right now? What is happening? ¿Qué está pasando alrededor de usted ahorita? What is happening? He's watch the TV. Who? ¿Quién? He. Who is he? It could be my son, my father, my husband. ¿O quién? My friend. Okay. My husband is... Uh-huh. Watch the TV. Watching, okay. Remember, si hay una acción, ajá, no se le olvide eso, okay. Si hay una acción que está pasando ahorita, si usted me dice he's watch TV, es como que me está diciendo él está a ver televisión. Uh-huh. Pero si usted me dice watching, uh-huh, él está viendo televisión, okay. He's watching. Uh-huh. He's watching TV. He's watching TV. Muy bien. ¿Qué más está pasando? What is happening? What is happening? My daughter uh-huh is sleeping. Oh, good. My daughter is sleeping. Good. Good job. What else? My daughter is sleeping. Think about your mom. Think about your dad. What are they doing? ¿Qué estarán haciendo su papá o su mamá? Think. O su tío, su hermano. I think that they is sleeping. They is sleeping. Okay. Bueno. Revisa esa última oración y dígame si está correcta. I think that they is sleeping. Hay que duplicar la P. Ah, ¿estás segura? Porque dijo que donde
Suena más fuerte la consonante. Sleep. Ajá, sí. O sea, la sílaba. Va. Siempre y cuando, óigame bien, siempre y cuando el verbo sea de dos sílabas. Es decir, por ejemplo, o pen. Son dos sílabas, miren. Forget, miren. Visit. Si el verbo es de dos sílabas como eso, sí aplicamos lo que usted me está diciendo ahorita. Ahora le pregunto a usted, sleep, ¿será que es una o dos sílabas? Sleep. Una. Ah, entonces no aplico lo que usted me dice de que yo duplique, que duplique la última P. No puedo decir así, por ejemplo. No. Solo necesito una. Va, estamos bien. Ahora bien, ¿está segura que es is? I think. Ah, muy bien. Very good. They are. I think that they are sleeping. Good. Very good. Okay, one more sentence. Think about, no sé, su jefe o su jefa. ¿Qué estará haciendo su jefe o su jefa? By the hours. Okay. He or she. He. Okay. He is. My boss is sleeping. Ajá. Okay. My boss sleeping. Is sleeping. Ah, good. My boss is sleeping. Okay. My boss is sleeping. Okay. No olvide, don't forget the following. No olvide lo siguiente. Y es que cada vez que usted utiliza el verbo to be aquí como is, el verbo va a ir en ing. Por ejemplo, my boss is sleeping. My mom is cooking. My father is reading the news. Okay? Just don't forget that. No olvide de que va a llevar el ing. Okay? El verbo. Y en este caso, y que los verbos, como usted dice, siempre son cuando sean de dos sílabas. Dos sílabas. ¿Ok? En este caso, okay, como por ejemplo, el verbo forget, la mayor fuerza de voz termina en la última. Entonces lo que voy a hacer es duplicar. Duplícalate. Exactly. Y en el siguiente, por ejemplo, visit. Igual. Visit. El mayor fuerza de voz va aquí. Ah, la I. Ajá. Entonces, no se duplica entonces. A ese no le duplico nada, solo me quedo así. Miren. ¿Sí? Visit. Uh-huh. Open. ¿A dónde va el mayor tilde de mayor fuerza de voz? La open. O. Entonces no duplico nada. Solamente lo coloco igual. ¿Sí? Opening. ¿Ok? So, I don't know if you have ¿tiene alguna pregunta más? Si no, pues nos quedamos hasta acá, Guillén. Uh-huh. No. Okay, so thank you, Guillem. La veo mañana. Have a wonderful night, okay? Okay. Bye-bye. Take care.